Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Todo Tai Chi. Hoy estoy aquí con Lin, que me ha pedido que le enseñase un poquito de Tai Chi porque ya es actriz y me ha dicho que lo necesita para algunas ofertas de trabajo. Entonces nada, hemos venido a aprender la forma del bu bu fa ba fu gu fu, las 5 direcciones y las 8 técnicas. El nombre estará aquí debajo. Bueno, Lin, ¿qué te ha parecido el Tai Chi? Vaya, la primera en la frente. Aún no hemos empezado a hacer Tai Chi y ya le estoy preguntando a Lin como si lo hubiéramos terminado. La verdad es que estaba improvisando un poco el guión del vídeo y aunque tenía más o menos claro lo que quería decir, no sabía exactamente cómo decirlo. Espero que no me lo tengáis en cuenta. Bueno, a mí siempre me ha gustado mucho, pero nunca he tenido la posibilidad de empezar con ello. Y siempre he dicho, jolines, me encantaría. Pero por fin conozco a alguien que sabe hacer Tai Chi y que me enseña a hacer Tai Chi. Vamos ahora a hacer la forma de Tai Chi y luego comentamos un poco sobre ella. Bueno, toda esta parte va a ir con mi voz en off, porque como estaba utilizando el móvil para seguir la forma, no lo pude utilizar de grabadora. Y entonces el audio de la cámara es horrible del viento que hacía. Lo primero es presentaros a Lin. Lin es una amiga actriz y necesita aprender unas nociones básicas de Tai Chi para poder optar a papeles o trabajos en los que se necesite hacer Tai Chi. Pero no quiere aprender Tai Chi, ella quiere aprender a actuar que hace Tai Chi. Y como un seguidor del canal me preguntó que qué me parecía la forma bafa bubu, pues decidí enseñársela a Lin, ya que por un lado la va a dar las herramientas que ella está buscando y por otro me permite a mí experimentarla para poder comentar sobre ella. Empecemos por la clase. Enseguida me quedó claro que aunque Lin tiene un gran dominio corporal, gracias a que es actriz y a que practica distintas formas de baile, iba a resultar imposible que se la aprendiese en tan solo una clase, y que tendría que practicar un poco en casa para poder aprenderlo. Así que nos centramos más en cómo hacer que parezca Tai Chi que en hacer Tai Chi en sí mismo. Recordad que esta clase no es para alguien que quiere aprender Tai Chi, sino para alguien que quiere aprender a hacer que hace Tai Chi, a aparentar que hace Tai Chi. Una de las primeras cosas que vais a notar es que tuve que mirar varias veces el móvil, ya que algunos cambios me resultaban contrarios a lo que me pedía el cuerpo. Aparte, había visto los movimientos, pero no sabía exactamente cómo se realizaba. Y por otro lado, la cámara dejó de grabar cuando llegamos justo a la parte final, a la de gansos dorados. Así que dimos la clase por terminada y eso no está en el vídeo. Es una forma muy rápida de practicar y de enseñar, ya que es muy fundamental, es decir, tiene las 8 energías, las 5 direcciones y únicamente le añade los equilibrios finales de gansos dorados. Por lo que para una actriz que no quiere aprender Tai Chi o como una práctica puntual de emergencia, pues no sé, para unos días en los que no podéis encontrar literalmente más espacio, pues puede resultar útil. Pero la primera parte en tierra, es decir, parados en estático, no me convence. Demasiado simple para un alumno medio o un alumno avanzado. Y para los alumnos nuevos no se puede profundizar. En comparación con esta forma, sigo prefiriendo la primera parte de la forma tradicional de 108, ya que tiene exactamente lo mismo, excepto los pasos hacia atrás que habría que esperar a llegar a monos en la segunda parte. Pero vamos, que lo dicho, es muy rápida de enseñar, muy rápida de aprender e incluso serviría para el calentamiento de una clase si se plantea bien. Ahora bien, lo que no tengo claro es si yo la recomendaría como primera forma. ¿Por qué? Porque nada que nos aprendamos la forma de 24 o la de 48, esta nos la vamos a aprender muy muy rápido, mientras que al revés no tengo tan claro que vaya a ser así. Es más, entre vosotros y yo, para mí que esta forma surge como un nuevo método de facturar a los turistas en China. Es decir, las formas largas no da tiempo a aprenderlas y por lo tanto no te las pueden enseñar. Nadie se va a ir 3 meses a China para aprenderse la forma tradicional de tal o cual estilo. De ahí surgen las formas cortas y las formas de competición. Y esta forma en concreto es todavía más en ese sentido. Todavía más breve para enseñarla más rápido. Que vayáis una semana, 10 días a China y podéis realizar una actividad en la que se os enseñe Tai Chi trayéndoos algo, porque claro, es muy raro ir 10 días a China y estar los 10 días haciendo Tai Chi, lo normal es visitar parte del país, entonces las actividades de Tai Chi no pueden ser tan complicadas como para intentar enseñaros en ese tiempo la forma de 24 o de 48, con esta forma sí se puede, quizás sea un poco mal pensado, pero para mí que los tiros van por ese lado. En cualquier caso, lo dicho anteriormente también es cierto, se puede utilizar de calentamiento en las clases o incluso para enseñarla de primer contacto a la gente. No sé, poneros que queréis hacer un taller abierto gratuito para un primer grupo de gente o para daros a conocer. Pues esta forma es muy útil porque se la van a llevar y en ese taller de 2-3 horas se la van a haber aprendido.
Si además lo graban en vídeo, pues lo tienen para volver a practicar. Y dicho esto, os dejo con el resto de la clase de Tai Chi. También os dejo aquí abajo el minuto y segundo en el que terminamos la clase y empieza la entrevista a Lin sobre qué le ha parecido la experiencia, el Tai Chi y la forma en sí. Así, si lo preferís, os podéis saltar esta parte e ir directamente a su opinión. Thank you.
Bueno, Lin, ¿qué te ha parecido esta forma? Es cortita, tiene todo lo necesario, lo imprescindible y no se va mucho por las ramas. No, está bien, está muy bien, por eso precisamente, porque como tú me dices, tiene lo imprescindible, que es lo que me vale a mí a la hora de hacer una demostración de Tai Chi, cuando me tengo que hacer un spot publicitario o tengo que en alguna secuencia hacer algo de Tai Chi, y con eso me viene estupendo. ¿Tú crees que con esta forma tienes suficientes elementos para tú improvisar o bien montar un poco por tu cuenta una mini secuencia que sea... que dé el pego, sí, que al fin y al cabo es actoral? Por supuesto, con eso tengo más que suficiente. Me alegro, sí, me alegro. Porque si fuera todo, sería una secuencia muy larga. Entonces, con cuatro movimientos tengo suficiente. Vale. Bueno, pues ya habéis visto un poco cómo es la forma, que es una forma muy cortita, que tiene mucha utilidad, no solo para el Tai Chi, sino también fuera del Tai Chi. Bueno, pues ya habéis escuchado los comentarios durante la práctica del Tai Chi, un poco mi opinión al respecto, pero sin embargo, aunque yo tenga una opinión un poco más desde el punto de vista de profesor de Tai Chi, desde un punto de vista externo, menos especializado, esta forma sí que presenta muchas ventajas y es muy atractiva. Bien, Lin, espero verte en algún otro vídeo de todo Tai Chi. Pues claro que sí, me encantaría. Y a vosotros os veo en el próximo vídeo de todo Tai Chi.